Unos minuticos aquí, señoras y señores, esperando la clase de, de flamenco de, de mi hija. Unos minuticos para hablar de un par de cosas. Mañana juega el Barça, ¿no? Mañana juega el Barça con el Español, debe ganar y debe ganar fácil. Eh, hay cierta alegría en el Barcelona y la debe haber por el juego en contra de, del Villarreal. Eh, el Madrid no juega hasta el viernes, así que el Barça puede jugar, eh, puede ganar mañana y ponerle presión al, al Madrid. ¿Vieron hoy el partido de, del Milan en el Juventus, CR7. CR7 está que A tres goles del Capo cañonero, Ahí está mi chef, mi hermano Ramón Fleites. Vamos a compartir, vamos a darle share. Este es un videito cortito aquí para, para ustedes. Y déjanos su, su comentario. ¿Goleará mañana el Barça? ¿Ganará sin problema un español que va camino al descenso? ¿Sí o no? Rojito estoy por el, por el solecito que cogí. Pero estoy bien. Esto, ¿dónde deja él? me pregunta Reinier, lo dejé en su casa. Francisco H. Gray dice, desastre esta lluvia, ¿qué les pareció el partido? Compartan el video y llegó mi, mi hermano Jordano Carmona también. Estos saludos a José Roberto Mejía Carballo. Sigan compartiendo, señoras y señores, y déjenme su comentario aquí, ¿qué les pareció el partido? Leo Valle Calderón dice, saludos Vikingo, yo el Pesa dice 5-1, que, que 5-1 va a ganar el Barça mañana. El Madrid tiene cuatro puntos de ventaja con cuatro partidos, ganando tres ya es campeón. Esto independientemente de lo que pase en el cuarto. El del viernes es clave porque es el a la vez, aunque no está Sergio Ramos. Síganme dejando su comentario. ¿qué, ¿Qué va a pasar mañana con el Barcelona? ¿Y qué les pareció el partido hoy? Que el Mila le, le remontó a la Juventus, aunque Cristiano mete un gol. Cristiano ha metido 18 goles. ¿Lionel cómo estás? Blaugrana, que me quiere sacar de aquí. Lionel me quiere sacar de mi página. Esto es una locura. Esto... Dice Milton que al Barcelona mañana eh, fácil como le tocó. Esto, dice Edgar, que el Barça va con el hermano chiquitico. Bueno, esto el, la lluvia empezó ganando y con un triunfo ya 10 puntos y no. El Mina le hizo así, le remontó. Eh, Cristiano, señoras y señores, en 18 partidos de esta temporada tiene 18 goles. Este, este 2020. Eh, antes y después de la reanudación tiene esto. 18 goles y cuatro asistencias. Ahí está mi hermano Julio Antonio González Martínez. Reniel González está por ahí. Esto, bueno, todavía está tres goles, eh, Reniel. Tiene que, que apurarse, no queda mucho. Quedan cuatro, cuantas, cuatro o cinco jornadas, ¿no? Allá en, la, en el calcho. La lluvia va a ganar su noveno. Ahí está, mi hermano, engel Daniel Amaral. Sigan compartiendo, sigan dándole chera y sigan compartiendo, señoras y señores. Esto, semana medio tranquila, ¿no? Porque el Barça juega mañana, esto que es miércoles. Abrazo para ti, Julito. Suerte con el restaurante, mi hermano. Suerte con el restaurante. Imagínate, espero que tengas espacio afuera y que el condado no lo haya cerrado. Estoy muy molesto con la decisión del alcalde del condado de cerrar los restaurantes y no me gusta, no me gusta. Así como así. Siete jornadas, bueno, tiene chance, Cristiano. Ahí está. Mi hermano Omar Stuart de San Pit. Compartan ahora, señoras y señores, Del en Chair, y vamos a dejar su comentario. ¿Qué les pareció el partido de CR7, el partido de la Juventus y del Milan? ¿Qué les pareció? ¿Y qué va a pasar mañana? Aunque la semana es medio tranquila, ahí está Omar con su locura. Estoy a bloquear a este señor Omar Stuart. Si dan dimisión, si dan ganar la liga y todavía están pidiendo dimisión. Qué locura tan grande. Ahí está se Cañizar. Un abrazo, señoras y señores. Selby me dice a la Madrid. Y nada más. Esto, Semana Tranquila, y me refiero a Semana Tranquila porque juega el marzo mañana. Miércoles Madrid no juega hasta el viernes. Después el, el, el Madrid vuelve a jugar el lunes. Después del viernes, el Madrid tiene juego viernes, lunes, miércoles y domingo. Son cuatro partidos en nueve días. Un abrazo, Julio. Un abrazo, de verdad, y mucha suerte. Sigan compartiendo, señoras y señores. Eh, córtate el pelo, me dice Omar Stuart. Desde Nicaragua, eh, Carlos Silva. Eh, Yader Escobar está ahí. Eh, José Isla, un abrazo. Seguimos compartiendo. Sigan dando share que seguimos creciendo. Ahí está eh, Freddy Montejo que está llorando mucho, está sufriendo mucho. Eh, la lluvia no crea muchas oportunidades, ¿no? Que el, el cancho es complicado para meter muchos goles. Saludos a Diego Romero que está ahí. Vamos a dejar comentarios y a compartir, señoras y señores. Seguimos siendo tendencia. Ya pasamos de 13.000. Eh, un abrazo a Tony García, para ti también, mi hermano. Pasamos de 13.000. Eh, ¿Cómo que no sabe nada de boxeo Carlos Pérez? Están molesto por lo que dijo de los boxeadores cubanos, cada uno tiene su opinión y nos quedamos esperando a Robaci a ver si la semana que viene que vamos a tener al, al Cuban Assassin, a Gustavo Trujillo también podemos tener a, a David Morel Jr. a ver cuándo anuncian su pelea. Eh, Sergei León dice, no canten victoria que todavía se les puede complicar la cosa a cualquiera. Eh, saludos Vikings, Samir Núñez, Diego Romero está por ahí, Freddy Montejo dice felicidades, no sé por qué, porque no estoy ni de cumpleaños ni nada. Julio Antonio me dice, lo de CR7 es un escándalo, 27 goles esta temporada en 31 juegos. Esto, George, estoy descansando, estoy tomando buenos días, estoy durmiendo la mañana. Sigan compartiendo. Mira, ya pasamos de 60. Omar, ¿qué vamos a hacer con Ebro? Sigan compartiendo, sigan dando share. Señoras y señores, que vamos a seguir creciendo. Gracias a ustedes. Pasamos de 13 mil eh, followers y ni siquiera, ni siquiera llevamos dos años. En noviembre cumplimos, cumplimos dos años. Ya en Ali dice, arriba más Vidal. Toda esta semana vamos a estar cubriendo la pelea de más Vidal. Pero además, el sábado en la noche vamos a hacer un... Un video después de la pelea junto a Jorjito Ebro. Yo eh, él me dice: Beto que va a llevar al canelo. Yo no, ojalá, ojalá para que todo lo podamos ver. Dice José Isla que si, que si Cristiano tiene margen para Balón de Oro, lo que haga en la Champions. La Champions va a decidir mucho el Balón de Oro. Está Lewandowski, eh, pero hay que esperar qué pasa en la Champions. Eh, señoras y señores, eh, Selvin dice que nos protejamos, claro que hay que protegerse. Eh, y cuídate mucho, Selvin, por favor, de corazón, cuídate mucho. Pero no pueden cerrar los restaurantes. La gente que hizo bien la cosa, que está con, con boquillas. Estoy sin boquilla porque estoy en mi carro. La gente eh, que bajó al 50%, que está eh, con boquillas, que lograron poner todas las condiciones, señoras y señores, no pueden, no pueden cerrarle y matar los negocios. Johan Medina dice: la pelea de más vidal dura. Dura muy difícil, tiene que tratar de mantenerlo arriba, tiene que tratar de mantenerlo arriba, hay que ver la preparación de Más Vidal, porque no tuvo un campo de entrenamiento para esta pelea, no tuvo, no tuvo un campo de entrenamiento para esta pelea. Esto, Freddy, no, a mí me felicita cuando gane que lo estás haciendo para para el efecto contrario yo conozco a los culés agazapados como diría mi hermano Jerez, agazapado esto Milton dice que se resiente no se echado el equipo al hombro va a ganar su segundo eh, calcho consecutivo a quién le voy yo en la pelea yo quiero que gane más Vidal siempre me parece que Usman es favorito pero más Vidal está en una dinámica está en una dinámica que no se puede apostar en contra de Masvidal por la dinámica que ha estado en los últimos dos o tres años. Está impresionando, sorprendiendo, sorprendiendo y ganando. Sigan compartiendo, sigan dando share y sigan dejando que sus comentarios aquí. Me dice el resto del río, del vedado para el mundo. Un abuso cerrar los restaurantes y los gyms, los gimnasios los volvió a abrir. Pero yo que que, que hago mis cosas en el Real Café. Eh, a partir de mañana solo en el Real Café y ya saben que el Real Café va a estar abierto para recoger para recoger eh, su comida y pueden llamar al 305-226-4192, repito, Real Café, 305-226-4192, lo pueden buscar, el Real Café, esto, eh, no pueden ser, no tiene Real Café Terraza, no puede abrir el Real Café, es un problema totalmente, eh, Odell y yo, eh, Freddy Montejo está preocupado. Freddy Montejo está preocupado. No creo en la sinceridad de Freddy Montejo. Cuando lo vean, se lo dicen. Que no creo en su sinceridad. Que él está cruzando los dedos para que pinche el Madrid. Esa es la verdad. Alberto Rodri, felicidades, hermano. Esto Odell y yo pienso que, que el favorito es eh, Usman. Camar Usman, porque ha entrenado y se ha preparado. Ahí está el vicepresidente de la Peña, Joel Cueli, mi hermano, que ahora no tenemos donde ver los partidos. Esto, Armando Benedí, un abrazo Benedí. Esto, se te quiere, mi hermano. El viernes vamos a estar delivery, pero vamos a estar haciendo el programa ahí. Ahí está Lioel Muñoz. Lioel, ¿qué vamos a hacer con Jojito Ebro? Dice Omar Stuart que a Masvidal lo van que no a entrenar, lo van a crujir. Puede ser. Puede ser, pero no, no, no olvidemos nunca la parte mental de un peleador. Ya pasamos de 70 y si sigue así, esto vamos a seguir encendido. Eh, no olvidemos nunca la parte mental de un peleador. No lo olvidemos. Y Masvidal es muy fuerte mentalmente. Después de, de casi 20 años peleando 48 peleas eh, profesionales, eh, es el que más pelea ha necesitado para tener una oportunidad eh, eh, titular. Masvidal tiene una experiencia muy buena. Esa es la verdad. Celaya, eh, eh, estoy tomando unos días, estoy descansando, estoy durmiendo. El Rey Crespo me dice: Viva el Barça, Vikingo. No está, no está en horas altas el Barcelona en este momento y ustedes lo saben. Oiga, ¿alguien sabe dónde se metió Freddy Montejo? Se escondió Freddy Montejo, eh, mi hermano Culé Freddy Montejo. No le creo a Freddy Montejo. Cuando lo vean, le dan un abrazo, le dan un beso, pero tipo, tipo el padrino, no le crean nada. Ahí está Cañizares y dice, se, se acabó el, llanto, el papel por el llanto culé. Saludos a Aguirre Zelaya que está por ahí, señoras y señores. Esto, la liga todavía no se ha acabado, con todo y que el Madrid la tiene bien encaminada. El viernes de ganar ya es ganar dos de tres eh, mínimo, es decir, y que no pinche el Barcelona. El Barcelona debe ganar sin problema lo que le queda. Está más relajado, hay menos presión no tiene un rival duro como los que ha tenido hasta ahora de los que tuvo pinchó con tres y solo le gana al Villarreal pinchó con el Atlético de Madrid que no sé si debemos decir que pinchó esto porque el Atlético de Madrid te ha estado jugando muy bien y es muy práctico aunque hoy empató con el Celta de Vigo pinchó con el Sevilla eh, teniendo una primera mitad muy buena definitivamente con el Celta de Vigo do, do Vigo domina el partido y de momento la falta y pudieron perder el partido esa es la verdad esto, Omar Stuart, no, por favor. Eh, dice Mario del Castillo, a reventar el café el sábado, más bien ya no se puede confiar, Usman pegaduro no tiene miedo. Eh, hasta tarde, no, pero no podemos estar en el Real Café, solo Delivery podemos hacer hasta ahora, es muy jodido, es muy jodido. Esto, Rey Crespo dice que a Javier mi salud y que te haga una sopa de pescado. Bueno, eh, no me gustan las sopas, y de pescado, uff. No, 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 ¿por qué? Sigan compartiendo, sigan dando cher y sigan dejando mensajes eh, aquí, señoras y señores. Ahí está eh, mi hermano Francisco Javier Delgado, que me dice a la Madrid y a llorar al cuartico. Eh, Cuando regreso al show, estoy tomándome unos días, una semanita. estoy descansando. Llevo muchos años levantándome muy temprano. Necesito recargar baterías, estar con la familia ahora que no hay vacaciones. Totalmente. No, Denis, Ebro y yo no fuimos de Cano Sports. Ebro y yo no fuimos. Tomamos la decisión de irnos, Ebro y yo. Fue una decisión personal, profesional y que la tomamos nosotros eh, totalmente. Es verdad que no sé nada de fútbol, Denny Ortiz. El que sabe, eres tú. El que sabe, eres tú. Yo por eso te sigo a ti y veo tus programas y escucho tus programas. ¡Ay, Dios mío! Llegó a Mauri Gutiérrez. ¡Ay, Dios mío! ¡A Mauri! ¡A Mauri, qué cosa es esto! Llegó a Mauri Gutiérrez y está como Vizca Barça Un saludo ahí a Mauri Gutiérrez, señor. Un beso, mi hermano. Te quiero mucho. Eh. A Mauri nos jodieron el día 11, por Dios, qué cosa es esto, nos echaron a perder el día 11 y el día que teníamos a Bofil en el Real Café. Recuerden apoyar a los pequeños negocios, apoyemos a nuestra gente, a nuestros amigos, señoras y señores, a, a, apoyemos a Real Café, que, que está haciendo ahora mismo, puedes venir a recoger tu comida en el Real Café, esa es la verdad. Y se lo dije al alcalde hoy, que no estoy de acuerdo, se lo dije en redes sociales. Me parece que hay que tener mucho cuidado con cerrar. Echó para atrás. Un abrazo, mi hermano Mauri, se te quiere. Y pronto vamos a estar juntos aquí en la cueva, en el Real Café. Y siento mucho lo de tu Barça. De lo de tu Barça. A Mauri Gutiérrez sufriendo por su Barcelona. Emil Castro me dice: desde Virginia a la Madrid, 100% merengue. Gracias, mi hermano. Vamos a esperar a ver qué pasa el viernes. No está Ramos. Eh, el, el equipo ha tenido bastantes días, después de tener menos de 72 horas, eh, descansa, va a tener 4, 5 días, va a tener para después tener eh, tres partidos más en, 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 en lunes, eh, que, que diga, sí, lunes, miércoles y domingo. Uf, complicado, ¿no? Pero aquí no se viene a llorar, no se viene a llorar, se viene a competir. es mi parejo para todo el mundo. Esto, Omar, estoy de acuerdo contigo. Había Denis Ortiz, dice, el viernes otro penal, no, y muchos penales, pero mira, un llantico, un llantico, sin problema, un pañuelito para el llanto, Denis Ortiz. Eh, Omar ya cambió, el, 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 el leitmotiv de los, de los culés cambió. Cuando venga el Bar, el Madrid no gana nada, el Madrid ganó el Mundial de Clubes, la Supercopa de España, y tiene muchos chance para ganar la Liga Española. Ahora es el Bar el que hace que gane el Real Madrid, tenemos que ponernos de acuerdo. Tenemos que ponernos de acuerdo, no podemos seguir así, no podemos seguir así. Llegó mi hermano Javier Solís, saluden ahí al Javi Solís de Placeta y de Miami para el mundo. El charanguero llegó ahí, esto dice los del Barcelona, no podemos estar con la lloradera que siempre que venimos echamos la culpa a los árbitros. El Barça tiene que, que, que hacer autocrítica, el Barça tiene que hacer autocrítica. No puede ser eh, que... Que, 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 luz, que luzca muy bien eh, Grisman y que no haya sido titular en los dos partidos anteriores. partidos complicados, eh, Liobel dice que si Ebro se está escondiendo, decano, no, no se está escondiendo. Dice Ruano, sin Ramos y Carvajal, bien, yo creo que Carvajal, que Carvajal está. Ramos todo, eh, eh, yo creo que Carvajal todavía está. Ramos sí no está. Pero parece que regresa Barán, que estaría con Militao Hay que ver, Cross jugó muy poco, eh, probablemente sea titular. Dice Jan Ali que... Vence más el mejor 9 del mundo por encima de Suárez. Hace rato que vence más mejor que Suárez. Hace mucho rato que vence más mejor que Suárez. De eso no tengo ninguna duda. De eso no tengo ninguna duda. Licor Esquivel desde New York City. Abrazo Vikingo. Abrazo mi hermano. Gracias por estar ahí. Eh, el Barça ha tenido mala dirección, pero también los jugadores no han sacado la cara. Los jugadores no han sacado la cara. No le echemos la culpa ahora a los entrenadores. Eh, dice Luis que Ramos va a llegar a 700 goles. Bueno, bueno. Ramos, el segundo goleador del Real Madrid, y no falla los penales. Jimmy Martínez me saluda. Sigan compartiendo, sigan dando chévere y vamos a seguir manteniendo, señoras y señores. Juan Carlos López, Juan Carlos, te voy a mandar un pañuelito para el llanto. Te manden un pañuelito para el llanto. Y a Denis Ortiz, yo la ignorancia no la puedo mencionar aquí. Decir que Benzema a un muerto es simplemente no saber lo que estás diciendo. No saber lo que estás diciendo. Pero Juan Carlos. Por favor, todo el mundo lo sabe. Vamos a decir cosas más serias. Llegó mi hermano de allá, Benita de allá. Pon los teléfonos aquí. Me lo sé casi de memoria. Ya lo sabe. Pero pon los teléfonos aquí de Boy, que son sponsor oficial del Vikingo y del Vikingo y Eurolife. Esto, ponlos ahí para seguirlo. Ahí llegó mi hermano El Beto Ferreiro. Ahí estaba en, en línea deportiva Beto. Mucha gente hoy, mucha gente hoy. Mucha gente hoy. Totalmente, Jimmy Martínez dice a la Madrid campeón gracias. Sigan compartiendo, sigan dando share eh, y dejen su comentario. Dice Ernesto de Rivas. Así le pasó al Madrid que cambiaron tres en una temporada hasta que llegó su Las temporadas de crisis son así, pero hay que sobrepasarlas. Da la impresión que, que el Madrid lo ha pasado. Da la impresión que el Madrid lo ha pasado. Y Warimei obetúa a la Madrid, a la Madrid, mi hermano, y con el brazo. Dice: Esto no se ha acabado, Luis Montalvo. Es verdad que no se ha acabado y no estoy celebrando. Sigan compartiendo, sigan dando share y sigan dejando su comentario. La liga no se ha acabado, la liga se acaba este domingo que viene, ahora no, el otro. Mario Vikingo, hermano mío, ¿cómo está el llanto por aquí? Mario, tú a veces responde y la gente piensa que soy yo, te estás haciendo famoso. ¿Qué cosa es ese? Eh, dice Denis Ortiz: El City lo va a aplastar, ¿cómo me voy a reír en el Real Café? Ten cuidado con tus risitas en el Real Café, ten mucho cuidado con tus risitas en el Real Café porque puedes terminar que en Madrid gane y termines haciendo el ridículo. Ten eso siempre en cuenta. Eh, dice Leonardo Cátedra, antes porque cuando llegara el bar no íbamos a ganar nada y ahora nos ayuda el bar. ¿Cómo quedamos bien con lo del Barça? No podemos quedar bien, no podemos quedar bien porque están justificando su mala temporada con el bar. Eso es lo que está haciendo Florentino. Eso es lo que está haciendo eh, el vaquero Setién. Que da pena Setién en este momento. Julio, eh, un abrazo mi hermano. Se te quiere la familia a ti también. Yo creo que hay liga todavía, pero la tienen caminada el Real Madrid. Es la liga el Real Madrid para perderla. Es la realidad. Es la liga. Yo no creo que el Madrid sea campeón, pero es la liga del Madrid y solo el Madrid la puede perder en este momento, con cuatro partidos y cuatro puntos de, de ventaja. Es la verdad. El Madrid puede o no perder esta liga. Noel, que es un abrazo, mi hermano, desde Cuba. Dime de qué parte de Cuba estás para saludar a, al país donde nacía la gente, señoras y señores. Esto desde Houston, Alexander Martínez. Joel dice el City, hermano, le gana el Madrid. Vamos a esperar llegar ahí. Vamos a esperar llegar ahí. Todavía no hemos llegado ahí. Hay que esperar que se acabe la liga y que se acabe la Primera. ¿Desde dónde nos ven ahora todos? Vamos a mencionar los lugares. ¿Desde dónde, señoras y señores, nos ven en este momento? Elito Pesa, no hablen mal de Francis Romero. Dice Alexander Martínez que ganamos, animal. Vamos a ver. Carlos Puentes de Madrid, Javi Salís, los saluda. ¿Desde dónde están? Vamos a dejar un mensajito aquí. ¿Desde dónde están viendo ahora este live, señoras y señores? ¿Desde dónde? Denis? tienes que. Desde Sonora, Cristóbal Álvarez. Ponlo aquí, ponlo aquí. Eh, Deri, estás muy. necesitas muchos pañuelos muchos pañuelos, Lando Chaviaro desde Miami, José Roberto Mejía Carballo de Houston, New York eh, Luis Montalvo, dice van a poner récord de penales totalmente, Alexander Martínez de Houston, Texas de Ogbetúa también desde Houston, Texas Por, pongan aquí, señoras y señores de dónde estamos viendo esto de Maryland, Darío Antu Antonio Mondragón desde Miami, Luis Montalvo esto, Leonardo Cárdenas dice si juega como jugó ayer, no creo que le gane al Madrid, falta todavía mucho desde el Top Pike, New Jersey, ten cuidado del río y maneja con cuidado, por favor ten cuidado y maneja por, eh, eh, maneja con cuidado el Reyes, desde Miami un abrazo, Charlotte Rock Carolina dice presente, desde Houston veitía, desde Madrid, Carlitos Puente cuídate Carlitos, allá es tarde ya oh, ustedes los españoles señoras y señores, ustedes los españoles siempre esto, acostándose tarde. Jan Ali desde Kendall. Joel Pesa desde los ranchos del Southwest. Esto... Ariel, sí, este sábado es la pelea, Arielito. Y vamos a tener una cobertura aquí espectacular con Euro de la pelea de más final. Sigan compartiendo, sigan dando share, señoras y señores. Y vamos a seguir eh, manteniendo aquí la discusión eh, deportiva, señoras y señores. Desde Nicaragua, Milton Lisandro, que vive el fútbol, seguro, seguro. Desde Nicaragua vamos a mantener la discusión deportiva aquí viva. Vamos a mantener eh, todo, señoras y señores. Lo que hablamos es de Dallas Texas. Ahí está René Márquina. Gonzalo Santos dice, vikingo a la Madrid. Sigan escribiendo lo que no han puesto y díganme desde dónde están. A ver si mantenemos tendencias. Empezamos a hacer programas a las 7. Mañana probablemente hagamos uno. Eh, después del partido del Barça. Tal vez a las 7. El viernes, por supuesto. Esto Dice José, el City de Guardiola, mejor director del mundo. Vamos a ver qué es lo que pasa. <coughs> dice Perú. Eh, Miami, Cuba. Apoyar a Masvidal. Todo Miami, todo. Eh, desde me dice Julio que si me gusta cómo está jugando el Madrid, Jimmy Martínez está desde Kendall. Me gusta cómo está ganando y lo práctico que lo que está haciendo. Carlos Puente primero, dice que es cubano primero. Ya yo no sé ni qué soy, yo soy Mayamense, Carlito. Desde Las Vegas, Ricardo Antonio. Eh, Ariel, Pedro, me Ariel Padrón me dice Ernesto que es de su gente y de Kendall Jimmy. Esto. Julio. Eh me gusta lo práctico que está haciendo el Madrid, porque además está jugando cada tres o cuatro días, o cada dos y pico como jugó el Madrid el otro día. Esa es la verdad. Y al estar jugando con tan poco tiempo no puedes despedir, esperar mucho. ¿Cómo vas a esperar mucho? No hay manera que esperes mucho. No hay manera de prepararse bastante bien que no se han lesionado más jugadores. Esto. Pero al final lo que vale es sumar los tres puntos. No hay de otra. Eso es lo que importa en este momento. Sumar los tres puntos. A ver, Alberto Millán dice, Florentino, Florentino, te voy a mandar un pañuelito con el, con el logo de Real Madrid. Eh, ¿Dónde está Conre? Que no lo vi, Javi Solís, No lo veo. Michael me dice, Michael, estoy tomando buenos días, estoy descansando. Llevaba muchos años. Amaneciendo, estamos con el coronavirus, eh, tengo a la familia en casa y necesito descansar, necesito estar con mi hija, necesito estar con mi mujer, amanecer tranquilo, sin la tensión de los últimos años. Estoy tomando buenos días, estoy descansando, pero aquí estoy en redes sociales, aquí estoy en redes sociales. Esto, Juan Carlos, yo normalmente no opino de lo que dicen los colegas, yo opino con los que discuten. Jorge Ramos tiene derecho a decir lo que él quiera, señoras y señores, ese es su problema. Jorge Ramos ve para un solo lado, pero ese es su problema y su programa, no el mío. Yo tengo mi opinión, él tiene la de él. Punto y final. Cada cual, tú ves Jorge Ramos y su banda y ves esto, ya, y tú decides qué es lo que quiero. Eh, esa es la verdad de la vida. Sigan compartiendo, señoras y señores. Sigan dándole share, eh, señoras y señores, y sigan dejando su comentario. Leonardo pregunta que cómo fue que llegó el gol 700 de Messi 700. Una parenca. Una parenca, una parenca, parenquita, ¡boom! y un penal, cuando es parenca es penal siempre, y lo sabemos todos. Esta liga va a ser la liga del coronavirus, pero el Madrid desde antes, desde antes. De que se reanudara el Madrid no ha estado llorando como está llorando el Barcelona, en la voz de Setién, en la voz de sus directivos, en la voz de Bartomeu, en la voz de Piqué, en la voz de, de, de un montón de gente. El Madrid está mucho más concentrado y es más fuerte mentalmente. Esa es la verdad. Por eso es que el Madrid no ha perdido ningún punto. Esa es la verdad. Señoras y señores, el Barça está buscando justificaciones desde antes, señoras y señores. Y llegó mi hermano Yair Borges. Un abrazo, Yair, se te quiere. El Barça está buscando justificaciones desde antes que se reanudara la liga. El Madrid está concentrado, trabajando, concentrado. Y Sidán solo respondió el otro día a una pregunta de alguien de la prensa. Pero nadie del Madrid, nadie del Madrid. Ni, ni jugadores, ni entrenadores, ni directivos han estado hablando del arbitraje, ni del bar. No, 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 señoras y señores. Dice Alex que, que el Barça lloró llorón, que eso lo sabe todo el mundo. Eh, Alejandro Puerto, saludos, mi hermano, estaba perdido hace rato que no te veía. Sigan compartiendo, señoras y señores. Sigan dándole share y sigan dejando su comentario. Me quedan unos minuticos aquí en lo que espero a mi hija que está en el flamenco. Eh, tengan mucho cuidado con el coronavirus, tengan muchísimo eh, cuidado con el coronavirus. Claro, Noelki, que, que el Madrid debe ganar esta liga porque mentalmente ha estado mejor preparado que el Barça después del confinamiento. Ha estado mejor preparado que el Barça. Esa es la verdad. Ariel Padrón dice: aquí a se pierde, esa es la realidad. También no hay otra realidad. No hay otra realidad que esa. No hay otra realidad. Pero el Madrid no ha buscado justificación, ha ido a hacer su trabajo. Y no ha estado jugando bien, pero ha sido muy práctico. No ha estado jugando bien, ha sido muy práctico. Esa es la verdad, señoras y señores. Eh, Alejandro dice que los del Barça lloran mucho. ¿Por qué tú dices eso, Puerto? ¿Por qué tú dices eso? Eh, dice Alex que cuando a ellos los ayudan, lloramos los madridistas. Eh, puede ser verdad. Héctor Mario Fernández es representante de la Interpol en Miami, así que cualquier queja con el arbitraje y con el bar referente a Real Madrid, por favor pueden contactar a Héctor Mario Fernández, él es el que tiene abierta la oficina de la Interpol de Miami para todo Estados Unidos. Cualquier duda que tenga, señoras y señores, ya saben que pueden esto mandarle su mensaje. Oiga, un saludo a en Sari en Guanabacoa. Es madridista desde niña. Un abrazo. Gracias por estar aquí. Y a Noelki, gracias, mi hermano, por seguirme aquí de corazón. Eh, Estuardo, eh, aquí no. Yo no estoy celebrando, Estuardo. Yo digo que hasta que no se gana, como dice en inglés, hasta que la cantante gorda no cante, yo no, no hablo nada. No hablo nada. Yo tranquilito, y ustedes lo saben. Sigan compartiendo, sigan dando share y sigan dejando su mensaje. Yo no celebro hasta que mi equipo gane. Es más, soy supersticioso, muy supersticioso en los deportes. Totalmente, Rubén Prieto me dice a la madrita Así que yo, de celebrar, no, 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 no Nada de nada, no celebro nada de nada Hasta que no se acabe, hasta que no se acabe Y ahora estamos aquí, imagínate, en Miami Embarcado en Real Café, solo puede buscar la comida Nos han cerrado los restaurantes, Real Café no tiene terraza Esto, no del río, los del Vedado son de industriales ¿Sabe? Y tú lo sabes, señoras y señores, y tú lo sabes Ariel Padrón dice, se acepta la derrota y se preparan para la próxima o se gana y se disfruta el momento. También es verdad, también es verdad, también es verdad, totalmente. Dice Alejandro Puerto que las lágrimas de los madridistas caben en un chón de tequila. Esto, la risita a la, de la Madrid Jimmy, la voy a hacer aquí a petición popular. <laughs> Pero falta todavía. Mañana juega el Barça, debe ganar y ganar bien. Debe ganar y ganar bien. El... Madrid juega el viernes, y después viene la locura de los tres partidos, esos eh, nue ocho, nueve días eh, ahí está Jennifer López, señoras y señores gracias, Estuardo, gracias eh, Ariel, claro que hasta el último no se puede celebrar, estoy de acuerdo con ustedes, hasta el último no se puede celebrar, Noel King me dice, ¿cuándo pelea más Vidal? el sábado en la noche, el sábado en la noche, señoras y señores, por el título de las 170 libras el título de las 170 libras. Saludos, Jennifer. Gracias a ti y a Dayan. Gracias por estar aquí siempre. Más Vidal pelea el sábado, señoras y señores. Más Vidal pelea el sábado. Quique Reyes me dice a la Madrid. Guillermo Antonio, ponte ahora el béisbol, que de eso sí si, si debes saber. De fútbol, sabes un tiempico para acá. No sé nada, no sé nada. Yo estoy hablando porque me gusta hablar. Pero para eso estás tú, que eres el que sabe de fútbol. Ariel, buena pelea de Más Vidal contra Usman. Muy buena pelea, señoras y señores. Eh, Usman es favorito, pero no descarten a Masvidal aún con poca preparación. No lo descarta. Rubén, no podemos abrir el Real Café. Nos tienen embarcado, mi hermano. Nos tienen embarcado, no tenemos terraza. El alcalde nos ha cerrado los restaurantes eh, que no tienen terraza, los indoors, los que son a puerta cerrada. Y esto es una locura. El Real Café cumpliendo con, toda, eh, con todas las regulaciones y, y no pueden abrir. Solo pueden, pueden pasar a buscar esto ahora sí Romney Raga llévenlo al psiquiatra ahora mismo por favor a Romney Raga llévenlo al psiquiatra Romney Raga era de los que decían el Madrid con el Bar no va a ganar nada ahora es el Madrid gana por el Bar mañana será el Madrid gana por porque ganó y se le van a acabar señoras y señores se le van a acabar las justificaciones Ariel Joel Romero perdió el 22 de agosto con Turaya Hall, el 22 de agosto, señoras y señores. El 22 de agosto. Leandro, en el Real Café, pasa por aquí que está abierto para recoger comida. Llama y di que vas a recogerlo. Son dos son semanas, que si no se lo quedan, son dos semanas. Acuérdate, llama, pasa, de 12 a 5 aproximadamente ahora, estos días. Ronnie Raga, ahora es inglés, dice: Todos somos City. Eh, Alejandro Puerto dice: Más Vidal no se habrá apresurado con esta pelea. El dinero y la oportunidad. En el mundo no puedes esperar. El dinero y la oportunidad. No puedes. La oportunidad perfecta muchas veces no llega en la vida. ¿Quién hace más puntos? Gana quien hace más puntos. Es la verdad. Y el Madrid ahora mismo tiene más puntos. Ugas va a pelear en algún momento, tiene que ponerse de acuerdo con este mexicano, tiene que ponerse de acuerdo, pero Ugas va por el título de la asociación, Ugas va por el título y se lo merece porque ha trabajado muy duro, Jordani Ugas. Esa es la verdad, señoras y señores. Jordani Ugas ha trabajado muy, pero que muy duro y, y, y lo saben ustedes, lo han visto ustedes en sus redes sociales. Señores, sigan compartiendo, share, 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 y déjenme su comentario. Vuelvo mañana. Mañana juega el Barça, así que ya saben. Esta es la casa de ustedes. Inviten a sus amigos a que le den like y además recuerden que estoy también en YouTube, Eduardo Martel el Vikingo ahí pueden ir y suscribirse ya. Repito, Eduardo Martel el Vikingo en YouTube ahí se pueden suscribir señoras y señores. Denle share y déjenme su comentario señoras y señores. Denle share. Esto Chumbo Reyes saludo que dice eh, es verdad. Eh, del río está un poquitico más sensato. Eh, a ver, Julio Gutiérrez dice: gran boxeador, una gran persona. A lo mejor por aguas, tiene que aprovechar esta oportunidad sin justificaciones. Las oportunidades hay que tomarlas en la vida. Miren a Más estuvo quejándose, quejándose. Se lesiona Gilbert Hilbert, Hilbert Burns, y, y llaman a Masvidal firma un nuevo contrato y va a ganar mucho dinero. Y va a ganar mucho dinero. Esa es la verdad. Alejandro Puerto dice: Mr. Chip. Sacó unas estadística en la que dice que el Madrid sin el bar tendría los mismos puntos. Esto es, señoras y señores, esto es, señoras y señores, llanto. El llanto de mi guitarra es la canción que está de moda ahora. El llanto de mi guitarra. Rey, me estoy tomando los días, estoy durmiendo en la mañana. Llevo muchos años despertándome muy temprano, con pocas vacaciones, intensivo ESPN, y Y un ánimo, hay que descansar, hay que tomarse un break, hay que dormir y hay que estar con la familia. Esa es la verdad en este momento. Vamos a ver qué pasa. Señores, comparta. Dele share y gracias por estar aquí. Gracias de corazón. Mañana, probablemente antes y después del partido del Barça. Vamos a ver qué es lo que pasa. Y si seguimos así, de momento a las 7, hacemos algo siempre aquí con ustedes. Los quiero, señoras y señores. Y recuerden lo más importante, hay un mundo feliz sin coronavirus. Me voy con la, con la risa que tanto les gusta. <laughs> gracias, señores. Gracias.